Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos mi compañera Margie López y una servidora, Mónica Vargas, apoyándonos para presentarles este Keto Chef. Seguramente se preguntarán por qué hoy no está Eli. No se preocupen, seguramente dentro de 15 días ella estará con nosotros. Pero mientras, mi compañera y yo les vamos a presentar una deliciosa receta, que son albóndigas de berenjena. Vamos a platicar un poco sobre las características de esta verdurita más adelante. Pero mientras, pues bueno, voy a nos presente los ingredientes. ¿Te parece? ¿Cómo están todos? Vamos a iniciar, Mónica. Bueno, tenemos media pieza de berenjena. Recuerden que en los ingredientes pusimos que tenía que ser a vapor. Tenemos una pizquita de pimienta, una pizquita de albahaca. Aquí, bueno, como comentario, ahí pusimos que era una ramita de albahaca, pero sin embargo nosotros no la encontramos natural y, bueno, decidimos poner albahaca seca. Tenemos media pieza de pimiento morrón rojo. Tenemos una cucharada de cebolla, medio diente de ajo, 20 gramos de pan molido, 20 gramos de harina, 20 mililitros de aceite y una clarita de huevo. Y bueno, media tacita de agua y una pizquita de sal. Entonces, pues bueno, Moni, como ves, hoy nos vamos a estrenar tú y yo de chef. Y esperemos nos salgan las albóndigas de lujo, porque... ¿Ya nos hemos tocado alguna vez también hacer esto? Pero pues bueno, hoy nuevamente nos la vamos a aventar. La verdad es una receta que ya practicamos, ya la ensayamos, a Mati le quedó deliciosa, así que quiero reconocer que Mati tenga éxito. Mari, no sé si gustas comenzar. Media pieza de berenjena a vapor, es al vapor, una pizca de pimienta, una pizca de vinagre, de albahaca, perdón, seco, media pieza de pimiento morrón rojo, una cucharada de cebolla, medio diente de ajo, una clarita de huevo, 20 mililitros de aceite, 20 gramos de harina y 20 gramos de pan molido, media tacita de agua y una pizquita de sal. Entonces, bueno, vamos a iniciar, Moni, ¿no? Primero, lo que vamos a hacer es a sacar la pulpita de la berenjena. Bueno, puede ser con una cucharita. Oh. Ahí tienes, bueno. Creo que con la cucharita es más difícil, pero miren, así fácilmente podemos desprender lo que es la pielecita. Porque ahí en la receta nos habla de que tiene que ser la pulpita de la berenjena. Recuerden que normalmente estas recetas son adaptadas, ¿verdad, Moni? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a desprender la piel. Vamos a hacerlo rápido. Recuerden que su berenjena tiene que estar bien cocidita para que puedan hacer esto, si no difícilmente se va a poder desprender la cáscara, ¿no? Ay, Dios. Perdón. Chasurita. Una vez que le quitamos la pielecita a nuestra berenjena, vamos a tratar de desbaratarla, es decir, de machucarla para que nos quede un poquitito, pues ahora sí que en trocitos, pero no completamente machucada para que podamos hacer las bolitas de albóndigas. Vamos a tratar de que no nos quede una consistencia tan aguadita para que podamos hacer las bolitas. A poner un trapito aquí porque esto se me está resbalando y no puedo mezclar.
cómo va quedando nuestra berenjena. Y se fijan, no lo hice con un machucador porque, bueno, con la experiencia en la preparación, quiero comentar que, bueno, utilicé un, pues no un machucador porque no tenía un machucador, utilicé un vaso con recomendación de nuestra compañera Gloria. Pero al hacer eso, lo único que provoqué es que esto quedara demasiado machucado y quedara como muy aguadito. Okay. Entonces, me costó mucho trabajo después formar las bolitas para la albóndiga. O sea, la consistencia fue muy aguadita, entonces no. Bueno, yo creo que ya, ¿verdad, Mari? ¿Se escucha bien? Una disculpa, tenemos algunos problemas en la red de internet. Entonces, pues, nos está haciendo quedar un poquitito mal en nuestra. Pero la cocinera va muy bien. Eso tiene. Ah. Ahí está. Espérame. Voy a agarrar un cuchillito para poder hacer más, o sea, trocearla más para que se pueda desbaratar bien. Creo que ya, mira, así quedó. Si se fijan, queda como si fuera pues una pastita, porque no queda completamente machucada, ni siquiera quedan trocitos. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Bueno, vamos a ponerle una cucharadita de harina. Sí, yo les pusimos 20 gramos, pero en realidad lo que se va a necesitar solo es una cucharadita. Lo siento, estoy un poco nerviosa. Vamos a ponerle la pizquita de albahaca. Acuérdense que si ustedes tienen albahaca fresco, pues es más recomendable, le da un sabor un poquitito más rico, más fuerte. Una pizquita de pimienta, ¿sí? Y vamos a hacer la mezcla. Pizquita de salsa agregada, ¿no? Después, ahorita que ya haga la mezcla, para que se vayan mezclando los demás ingredientes y que y al final pues le dé el toquecito la poquita cantidad de sal que vamos a utilizar, ¿no? Yo creo que... Bueno, mientras Bien, perdón. Bueno, les comentaba, la berenjena como tal es una verdura que es moderada en potasio. Como bien recordamos, pues a muchos de ustedes les enseñamos la clasificación del contenido de potasio en alimentos, de acuerdo a si es bajo, moderado o alto contenido de potasio. Algo que es bajo en potasio generalmente, pues bueno, va a estar oscilando como 100 miligramos de potasio. Algo moderado entre 180 miligramos de potasio y algo más alto, pues ya como posterior como a 300. Entonces, la berenjena pertenece a esta familia que es moderadita en potasio. Entonces, para aquellos pacientes que tienen una restricción importante de potasio o que sus nutriólogas les han dicho que eviten alimentos moderados o altos en potasio, pues la berenjena no es para ustedes. Si no tienen una restricción tan importante y les han comentado que sí pueden llegar a incluir ciertas raciones a la semana, pues esta receta podría ser una opción. Entonces, bueno, más o menos para que ustedes lo tomen en cuenta. También puede ser que su nutrióloga les haya sugerido alguna técnica también de pérdida de potasio. Y, bueno, si es el caso, también eso va a ayudar, dependiendo de la técnica que les haya sugerido, puede haber una reducción del potasio entre un 50 y un 70%. Entonces, eso puede ser de utilidad para aquellos pacientitos con más alteraciones de potasio, no tan graves, ¿no? No tan acusadas. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, berenjena es moderado en potasio. Además, algo importante de la berenjena es que, bueno, depende. Hay como tallas de berenjena. De hecho, la berenjena se clasifica de acuerdo a su talla, por así decirlo. Berenjenas pequeñas están entre 300 y 400 gramos, mientras que las grandes están alrededor de...
están alrededor de 700 gramos. Nosotros elegimos una pequeña, entonces estamos utilizando la mitad de una pequeña. Aquí ya tenemos la, lo que es la berenjena. Si ustedes observan, ya está aplastadita o ya está machucada. Y aquí lo que hice, bueno, primero puse a calentar el aceite. Recuerden que lo mejor es que dejemos cuando algo se tiene que, ahora sí que freír, ¿verdad? Dejar que esté bien caliente el aceite para que podamos agregar el alimento y así rápido se cose y no absorbamos más grasa, ¿no? Y después el tercer paso fue agregar la clarita de huevo y pues bueno, batirla un poquito para que nos ayude a esponjar, ¿no? Fíjate, Mónica, es una receta muy fácil. La verdad es que es muy práctica y pues estamos aprendiendo a trabajar o a cocinar otro tipo de alimentos que normalmente no estamos acostumbrados a hacerlos y que pues a veces no los vemos y se nos hacen feos, ¿no? Como que no nos agrada. Entonces, o a veces no le hallamos o no tenemos alguna receta o no sabemos prepararlos. Entonces, es por eso que aquí en nuestro Keto Chef tratamos de utilizar diferentes verduritas con diferente clasificación, ya sea baja, alta, moderada en potasio, pero con la intención de que, bueno, tengan una gran variedad para todos aquellos que puedan consumirla, ¿no? Igual habrá unos que tal vez en este momento no lo puedan hacer, pero después si se apegan muy bien a su plan de alimentación, pues más adelante lo podrán probar, ¿no? Entonces, a ver, Moni, ¿qué te parece? ¿Así o más? No, no va bien. ¿Le falta todavía? Ah. Bueno, pues yo les platico un poquito, un poco más de la berenjena. Ya sabemos que es algo moderado en potasio. Generalmente el tamaño de una porción de berenjena es alrededor de 80 gramos, está como en 74 gramos una porción. Y bueno, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahorita de todos les vamos a presentar la tabla de cómo queda. Nosotros más o menos, pues ese pedacito de berenjena andaba como en 100 gramitos, el que nosotros usamos para nuestra pastita. Y otro detalle importante de la berenjena, pues fíjese que la berenjena es de los vegetales que tiene mayor cantidad de antioxidantes. Sin embargo, les comento que la mayoría de ellos son compuestos fenólicos y ciertamente lo que más afecta a la berenjena es cuando nosotros hervimos demasiado el vegetal. Lo ideal con la berenjena es precisamente hacer un proceso de blanqueado, que como sabemos el blanqueado es hervir el agua, agregamos la verdurita 3 minutos y retiramos, ¿no? O incluso meter a microondas, pero cuestiones como el hervor pueden afectar de manera importante el contenido fenólico de este vegetal, que se han asociado a importantes beneficios en cuestión, por ejemplo, tratamiento contra el cáncer, bueno, como ayuda, ¿no? También con alteraciones hepáticas. Entonces, aquí lo importante es que ustedes también busquen una técnica que sea adecuada. Nosotros en este caso, por eso decidimos al vapor, rapidito, pues, no, las temperaturas muy adecuadas son las que van a afectar. Y un detalle importante, esto va a afectar no solo a la berenjena, sino a cualquier vegetal que tenga un color morado. Cualquier vegetal que tenga un color morado. Aquí le quitamos la piel. ¿Fue un crimen contra la berenjena y contra la nutrición? Sí lo fue. Nos acusamos. Le quitamos la piel a la berenjena, que es una parte muy importante donde se concentran muchos compuestos antioxidantes. Sin embargo, en su pulpa también se encuentran pequeñas cantidades de carotenos. Los carotenos también tienen compuestos, también ayudan de manera, tienen un efecto antioxidante en el cuerpo y depende de la variedad de berenjena. Hay variedades de berenjena que tienen una cantidad muy elevada de carotenoides, aunque no sea como el fuerte de esta verdura, va a depender de la variedad el contenido que tengan de los mismos. Entonces, pues bueno, puede ser un excelente producto siempre y cuando pues ustedes sepan que sus concentraciones de potasio están ahí normalitas y que su nutrióloga no se las ha restringido todavía, ¿sí? Inclusive aquí la receta nos dice que las
la cáscara, la podemos hacer, o sea, picadita, o sea, si ustedes gustan, la podemos agregar así en trocitos muy pequeñitos para que se revuelva y que además también nos puede ayudar a darle un poco más de consistencia a nuestra pasta. Entonces, pues bueno, en esta ocasión lo intentamos, a ver qué. Vamos a intentarlo, a ver si nos sale. Si la cáscara me ha quedado muy bien. Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar agregar la cascarita. Ahora que estamos platicando de los beneficios. Y ya saben que nosotros como nutriólogos nos encanta. Siempre. Nos encanta sacarle el mayor provecho a nuestros alimentos. Entonces, por eso, Margie, va a ser esta arriesgada operación de ver la cáscara. Espero que no lo vayamos a arruinar. Sí, vamos a arruinar un poco también. Nada más. Recuerden que no vamos a agregar toda la cáscara. O sea, sí vamos a hacer el experimento, pero no vamos a agregar toda la cáscara. Solo. Porque finalmente ocupamos a la o que nos ayude a pegar. Si de pronto agregáramos mucho más producto del que esa clarita de huevo puede soportar, entonces ahí vamos a tener problema. Al agregar una clara de huevo, solo estamos utilizando media ración de alimento de origen animal. Es solo media ración. Entonces, bueno, para pacientes que tienen restricciones importantes en cuestión del consumo de alimentos de origen animal, pues media clara puede ser una opción, incluso pues para una receta de comida. Qué bueno, acuérdense que también ustedes que esto nos decía pastosito y poder hacer las bolitas, ¿sí? Si ustedes observan, bueno, en los ingredientes yo puse los 20 gramos de harina, sin embargo no la incorporé toda, o sea, poco a poco vamos a ir agregando hasta que en la consistencia de nuestro alimento quede lista, pues para hacer una albondiguita, ¿no? Y el pan molido, pues lo vamos a dejar al final para poder pasar la bolita y ahora sí ponerlas a freír, ¿no? Bueno, muy bien, Moni. Moni, ¿qué te parece si mientras me vas ayudando a preparar esto? ¿Sí? Vamos a hacer una salsita. Claro, muy bien. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer, bueno, semillitas, y lo vamos a poner a licuar con un poquitito de agua. Vamos a ser prácticas. Y generalmente cuando hacemos el puré para alguna sopa, pasta, etcétera, ponemos generalmente a cocer primero la verdura, ya sea el jitomate, las personas que ocupan jitomate. Nosotros aquí en Keto Chef siempre somos muy pro pimiento morrón rojo como sustituto del jitomate, porque tiene bajo contenido de potasio. Entonces, nosotros vamos a hacer algo diferente para que incluso usted se ahorre el tener que cocer el pimiento morrón, ¿sale? Lo que vamos a hacer es prácticamente así lo vamos a licuar casi crudo, y hasta después vamos a dejar que se hierva junto con la albondiguita. Entonces voy a cortarla un poquito para poderlo incorporar a mi licuadora. No vaya a ser que mi licuadora no sea tan potente, ¿verdad? Y se vaya a desconchinflar en el intento de licuarlo. Ahí. Bueno, ustedes aquí, perdón que ya se me cayó el rabito del pimiento morrón. Pero bueno, entonces ya aquí tengo mi pimiento morrón picado. Y a mi licuadora pues voy a agregar estos trocitos de pimiento morrón, ¿sí? El pedacito de ajo, nosotros más o menos sugerimos una cucharadita, ya depende de ustedes, a lo mejor les encanta el sabor a ajo y a cebolla. También, se vale, ¿no? Y ¿ajito, Mochi? ¿O no llevaba ajito? No me acuerdo. Sí, aquí está. Se me perdió el ajo, ¿qué creen? Aquí está nuestro ajo, medio dientecito de ajo, ¿vale? Solo medio. Y aquí, por ejemplo, ya nada más le voy a agregar el agüita, ¿cierto, Mochi? Y una pizquita de sal. Y no toda la tacita, poquito a poquito, para que no nos quede. Ok. Voy a agregar la mitad de la tacita. Recuerden que cuando echo el agüita y que voy a poner la licuadora, se aísla un poco el sonido. Se nos va a ir tantito el sonido en lo que se licúa, pero es por eso. ¡Ay, me faltó! Pizquita de sal. Los que tengan permitido, recuerden que la adición de sal depende
de lo que su nutrióloga les ha permitido añadir, ¿no? Habrá unos que tengan menos cantidad y habrá otros que pues les tengan un poquito de más permiso. Entonces, yo voy a agregar un poquitín de sal. Le eché mucho porque tiene arroz ese salero y no dejaba salir la sal, por eso, ¿sale? Pero usted es pizquitita. Voy a licuar. Vamos a preguntarle a nuestra chef estrella del día de hoy si le da el visto bueno. Vamos a probarlo. Chef, ¿le da el visto bueno? Vamos a probar, miren. Ahorita recuerden, lo agregamos crudo. Está crudo, por eso tiene ese tono todavía más naranjoso. Entonces, Margie, esperamos el... Bueno. Sí, adelante. El veredicto. Está rico, pero ¿sabes qué pone? ¿Qué? Hay que ponerle un poquitito más de agua para que se quede bien molido, para que quede como si fuera un recaudo. Okay. Porque este queda como tipo, si se fijan, quedó como... Más pastoso. Más pastoso. Entonces, voy a agregar el resto del agua. Y voy a volver a licuar. Pues tiene que quedar como un tipo puré. Digo puré, pero sí, como un... No puré, perdón, como un caldillito que nos quedaría para una sopa aguada o algo así, imagínense. Margie, Margie, ¿te gusta así? Bueno, sí, ya me guió por la experta. Hoy nos entrenamos de chef. Entonces, creo que sí, Moni. Así es. No, Marchi ya se había entrenado de chef. Recuerden que... Ya, ahora hay que esperar un poquito. Ok. Hasta que primero doremos nuestras almohadillitas y eso mientras a ver si te pueden... Vamos a reservar. Vamos a reservar esto. Recuerden, licuamos aquí el medio pimiento morrón, ajo, el medio diente de ajo, la cebolla, pizquita de sal con más o menos media taza de agua. Para que no les quede ni muy aguado ni muy espeso. Y va a estar crudo. Hasta después vamos a efectuar la cocción. Lo voy a reservar por acá en lo que Margie hace las albondiguitas. Margie, ¿quieres que hagamos las albondiguitas y después pasamos a la tabla nutrimental? ¿Qué opinas? Creo que primero la tabla nutrimental y ya. Vamos a pasar primero entonces a la tabla nutrimental. Hoy tenemos a otro compañero que nos está apoyando en plataforma, ¿verdad? Así que. Compañerito Abraham, ¿nos puede apoyar hoy en compartir la tabla nutrimental, por favor? Y sirve que la vamos a explicar. Macho, ¿me prestas tu...? No, ¿puedes quitar la cámara a nosotros? O sea, apagar la cámara para que... Tú proyecta la tabla. Bien, bueno... Miren, el peso de esta receta está en los 307.5 gramos, así que es buen gramaje. Ajá. Esta receta, pues bueno, es una excelente opción para la hora de la comida. Y debido a la adición tanto de la harina como del pan molido, más o menos 20 gramos, 20 gramos, digo, aquí incluso estamos agregando un poquito menos, ¿no? Estamos agregando aquí un poquito menos de las cantidades, a lo mejor 18, 16, por ahí estamos, pero vamos a estimar los 20 gramos. Esto van a ser dos raciones de cereal. Recuerden que las harinas forman parte de los cereales. Uh-huh. Además, en cuestión de raciones de grasa, como bien se los hemos explicado en el Keto Plato, este tipo de dieta es un poquito más rica en grasita. Entonces, que no les dé miedo agregar grasita. Hay que agregar las 4 porcioncitas de aceite, porque son 4 cucharaditas. Y de verdura, pues realmente estamos entre las 2 y las 3 porciones de verdura, dependiendo, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, como ya les había explicado, en cuestión de raciones de alimento de origen animal,
estamos con media ración de alimento de origen animal. Una parte de la proteína que ustedes ven ahí, que son los 10.5 gramos, pues una parte viene de esa media ración de alimento de origen animal, pero recuerden que las verduras y cereales también aportan mínimas cantidades de proteína. No lo hace como los alimentos de origen animal, pero sí nos aportan una pequeña cantidad que también, por supuesto, van a servir para el proceso de aprovechamiento que hace el ketosteril en su cuerpo. En cuestión de grasa, pues ya tenemos 22 gramos y de hidratos de carbono, 44 gramos. Esto, pues, sabemos, es dado por las harinitas que estamos usando y por la berenjena. Es una buena fuente de fibra porque esta receta nos está dando 5.6 gramos de fibra. De hecho, la berenjena también es bien conocida por su efecto laxante, ¿sale? Y bueno, pues colesterol no, ¿por qué? Porque es de origen vegetal, entonces no vamos a ver colesterol. Calcio, 41 miligramos, potasio, 541 miligramos, o sea, es una recetita con moderadito contenido de potasio. Magnesio, 44 miligramos, fósforo, 130 miligramos y sodio, 399. ¿Por qué se eleva más el sodio en esta receta? Por la adición de el pan molido. El pan molido tiene un poquito de sodio. Recuerden que los panes tienen sodio añadido en su preparación. Entonces, por eso se eleva un poquito más y por eso nos da casi 400 miligramos de sodio. ¡Listo! Podemos volver a video, por favor. Okay. Pues bueno, ya casi tenemos nuestras albondiguitas de berenjena ya muy formaditas. Marge ha estado trabajando en eso. Y bueno, pues ya vimos que la berenjena tiene efectos laxantes, tiene efectos anticancerígenos, efectos pues para protección del hígado graso. Entonces, son todos estos beneficios. Ahora, ¿qué estás haciendo ahora, Margie? Bueno, un desastre. Bueno, mire, lo que pasa es que es muy importante mencionar que si ustedes observaron, la berenjena, tiene como mucha agua, o sea, es una verdurita un poquito acuosa. Entonces, por lo tanto, como nosotros no podemos agregar demasiado pan molido ni demasiada harina, pues obviamente la consistencia va a quedar un poquito aguadita. Entonces, no es tan fácil como las albondiguitas de carne, que muy fácil se elaboran las bolitas y quedan perfectas. Entonces, bueno, hay que mencionarlo porque va a costar un poco de trabajo. Sin embargo, vamos a tratar de que las albondiguitas nos queden lo mejor que se pueda. Estas ahorita solamente me alcanzó para dos, ¿sí? Entonces, dos de un tamaño pues considerable, no tan grande, no tan chiquito. Y aquí yo traté ya de formar más o menos las bolitas. Sin embargo, si ustedes se fijan, pues queda aguadito, ¿no? Lo que voy a hacer es pasarlos en el panecito, en el pan molido, para que esto me pueda ayudar a que quede un poquitito más, pues de consistencia un poquitito más dura, ¿sí? Miren, si se fijan, aquí ya logré que la albondiguita quedara más redondita, ¿sí? Y aquí ya la estuvimos, ya, aquí está. No quedó tan perfecta, pero bueno, logramos un poquito redondita, ¿no? Y vamos ahorita a ponerla, Mani, ¿me ayudas? Un trapito, aquí está el trapito, perdón. Para a subirle un poquitito más a la lumbre, esto lo voy a poner aquí y ahorita voy a pasar mi otra albondiguita en el panecito para que vayamos haciendo la bolita, mientras se calienta un poquitito más nuestra cazuelita. Vamos a tratar de mezclarle bien el panecito. Ahora sí voy a tratar de hacer las bolitas. Una me quedó más grande que otra, pero creo que ya lo estoy logrando. Listo. Esta ya está. Ahora esta le vamos a poner un poquito más de pan. Que no se vaya a mezclar.
Ok, ahora ya las vamos a poner a freír, ¿sí? Ya está nuestro... No, con cuidado, Moni, ¿eh? Porque esto puede... Ajá. Oye, vamos a tratar de que se haga la bolita. Tal vez vaya a quedar como una tortita. Pero bueno. Vamos a poner nuestra otra albondiguita. ¿Sí? Y vamos a dejarla que se doren un poquito. Voy a poner esto aquí. Me voy a lavar mis manos. Las albóndigas es similar a las albóndigas de carne. En realidad, pues por supuesto que no saben a carne, pero sí tienen un muy buen sabor. En el caso de la berenjena, fíjense que México es de los países que menos consume berenjena a nivel mundial. A pesar de que tiene muy buenas propiedades, no se aprovecha tanto y realmente tampoco somos como los mejores productores a nivel mundial. Más o menos estamos en el lugar 12 de producción, pero nuestra producción se va a dos mercados principales, para venta a Estados Unidos y para venta a Francia. Una de cada tres berenjenas en México se exporta, entonces, pues bueno, los mexicanos no somos tan afectos a comer berenjena, no forma parte tanto de nuestra cultura gastronómica, pero en Estados Unidos y en Francia, al parecer, ellos sí son buenos consumidores de berenjena. Y bueno, aquí, en este caso, pues bueno, esa es la situación con la berenjena. Y aquí en México, realmente en los mejores estados productores a nivel nacional es Sinaloa y después Yucatán. ¿Quién lo pensara? Pero sí, realmente quien abarca la mayor producción nacional es Sinaloa. Entonces, pues bueno, esa es la situación. Fíjense bien cómo van quedando ya las... Es muy rápido. Teníamos el aceite algo fuerte. Entonces, bueno, en cuestión de minutitos ya. Hay que sacarlas. ¿Verdad, Martín? Bueno, probablemente fácilmente se quema o huele a quemado. No es porque en realidad nuestras albóndigas estén quemando, lo que pasa es que el pan molido se quema muy rápido, entonces por eso es que huele a poquito quemado, pero en realidad nuestra las tenemos que dejar que se cosa bien o que dore bien, porque acuérdense que la consistencia es como acuosa, entonces si no llegara a calentar hacia adentro, pues nos quedaría fría, ¿no? Entonces ya no sería como tan rico, ¿no? Lo estoy haciendo así para aprovechar el aceitito y sea mucho más. Fíjate que están muy ricas, ¿verdad, Moni? O sea, ya las probamos y la verdad es que, no, pues nunca como berenjena, ni se me antojaba, pero creo que va a ser una de las verduras que voy a agregar a mis platillos. Digo, no todos los días, pero para darle variedad, ¿no? A otras verduras. Exactamente. La recomendación de la nutrióloga, si les permite estos alimentos quizá una o dos veces por semana o dependiendo de ciertas raciones, hay que aprovecharlo porque muchas veces como que aunque nos han dado un poquito más de permiso de probar ciertas frutas o ciertas verduras, no nos queremos arriesgar, o sea, nos quedamos con lo ya conocido. No, pues es que la vez pasada me dio manzana, pera y chayote y con eso me la quiero llevar porque así me estuve bien. Bueno, recuerden que su nutrióloga es la que sabe más o menos cómo llevarlo, pero no más o menos lo sabe muy bien. Entonces, dentro de esas pequeñas variaciones, usted también intenta entrar al juego de participar en la adición de más verduras, porque eso, pues bueno, siempre hablamos de los compuestos bioactivos de los vegetales y de cómo el estar cambiando continuamente sus verduras, aún dentro de un cuadrito básico que les demos de verduras, es de utilidad para que aprovechen estas sustancias bioactivas, que como hemos platicado, pues estas sustancias bioactivas tienen a veces compuestos antioxidantes, antiinflamatorios y demás. Entonces, si usted todavía le permiten la berenjena, arriesguese, es una excelente receta. Bueno, ya casi van a estar listas. Voy a sacar, creo que ya están cocidas, ya. Y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a poner, bueno, es que no sé si aquí es.
O le queríamos. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a poner estas albondiguitas en otro platito. Ok, a ver si quieres. Ajá, por favor. Gracias. Y aquí mismo vamos a poner a guisar un poquito nuestro caldo. Aquí ya estamos guisando nuestro caldito, un poquito. Se supone que este caldito ya nosotros ya lo salpimentamos, ¿no? Entonces ya tiene sabor, nada más es cuestión de que agarre un poquito de consistencia para que nos quede un poquito espesito y sea como un caldito de albóndigas, ¿no? Inclusive lo pueden hacer en la misma cazuelita donde se doraron las albondiguitas, nada más que pues bueno, aquí ahorita sí se me quemó un poquito y va a tener un poco de pan. Por eso mejor decidí hacerlo en otra cazuelita. Solo hay que esperar que hierva un poquito más y al final agregamos las albondiguitas, ¿no? Bueno, no sé si gustas que nos hagan algunas preguntas. Sí, mientras podemos pasar a las preguntas y respuestas. Ahora nos... Una pregunta. Pues mira, en realidad aquí depende. Lo que se considera una porción de cebolla es un tercio de taza y se considera baja en potasio, que más o menos estará oscilando entre los 100 miligramos. Si contemplamos una cucharada, pues una cucharada más o menos le va a dar como 30 miligramos por ahí de potasio. Y el ajo en realidad, pues ni siquiera lo estamos como contando mucho porque es muy poquito. Sí está porque lo hacemos nosotros con un programa especial para cálculo de receta, pero es mínima la cantidad de potasio. No sé, 5 o 10 miligramos, estamos ocupando solo medio diente. Entonces, entre esta cantidad estamos aportando unos 35 miligramos. Ya de ahí, de lo que usted se guste pasar, pues bueno, ya. Entonces, de esos 540 miligramos, de potasio que tiene la receta, pues más o menos como entre 30 y 40 miligramos provienen de la cebolla y del ajo. Entonces, mínima cantidad. Entonces, ya depende usted. Si le quiere echar más, pues bueno, tampoco es como que se le vaya a afectar demasiado la cantidad de potasio. ¿Sí? Y es la única receta, la única preguntita que tenemos, ¿verdad, Abraham? ¿Ok? Perfecto. Casi siempre la utilizamos como, bueno, como condimento, pero también es como recomendación que utilicen otro tipo de condimentos. O sea, existen muchas hierbas finas o inclusive las más comunes que son hierbabuena, cilantro. Bueno, el cilantro está un poquito más limitado, pero por ejemplo albahaca, laurel y todo, que nos pueden ayudar a darle otro toque diferente a nuestro platillo. Entonces, igual y si usted no tiene tan permitido comer esos condimentos, pues puede utilizar otros, ¿no? Y sirve de que prueba más cosas. Sí, en este caso, estamos usando ahí la cebolla y el ajo no se están viendo como ingredientes importantes para el aporte de verduras en la receta. Es más bien la berenjena. Aquí lo estamos usando, es tan pequeña la cantidad que se está usando en forma de condimento, ¿sí? Entonces, condimentos, pues bueno, un montón de condimentos pueden ser muy altos en potasio, pero como se ocupan en muy poquita cantidad, eso hace que no afecte tanto al contenido de potasio de la receta. Listo, mano. Nuestras albóndiguitas. Huele bien rico. Lástima que solo alcanzaron dos. Pero están de muy buen tamaño. Muy buen tamaño, una porción muy buena. Vale. Vamos a apagarle esta cosa. Que se me está quemando. Ahí está. Pasamos para acá. Sí, nada más hay que limpiar el platito. Vamos a ver. Hubiéramos hecho un arroz.
Listo. Aquí están nuestras albóndiguitas. De hecho, vamos a hacer algo. Mira. ¿Qué te parece si partimos una? Ok. ¿Sí? Para que vean. Ah, sí. Bueno, ajá. Bueno, yo para que vieran cómo quedaba. Sí, por... ajá. Todos se tomaron para entregar una foto de cómo quedan así las albóndigas, pero les vamos a... Pues vamos a ver esta. Vamos a acomodarlas. Sería lindo. Pues no sé cómo, pero ahí está. ¿Sí? Así se deponen, ¿no? Y bueno, para darle un poquito de adorno, yo sé que ustedes, si gustan, si tienen unas hojitas de albahaca encima, frescas, pues pueden añadir ahí unas dos hojitas de albahaca, pimienta, que se ve nada más coquetito. Si todavía les alcanza para un poquito más de grasita, incluso pudieron poner aquí un poquito de cremita. ¿No? Podría ser. O espolvorearle un poquito más de su albahaca seca. ¿Vale? Y también, bueno, si tienen alguna porción de cereal o algo así, pues pueden acompañarlo con un arrocito rojo o un arrocito blanco, o sea, ya dependiendo con lo que ustedes quieran acompañar su platillo, ¿sí? Y pues bueno, Moni, esta, la verdad es que esta receta puede ser como un platillo fuerte en la hora de tu comida, o inclusive puede ser en un platillo de desayuno, cena, todo depende de la cantidad de proteína que tú tengas permitido en tu plan de alimentación. Y pues bueno, ya vieron ustedes que no es nada complicado, es muy sencillo. Entonces, pues... pues creo que es todo, ya no hicieron ningún comentario. Solamente pues queremos seguirlos invitando, si tienen alguna duda en cuestión de para conseguir su producto o para agendar citas con sus nutriólogas, comuníquense a Keto Center al 800-890-9932. Los invitamos también al resto de los programas que forman parte de este gran proyecto Más Tiempo Juntos, Keto Actívate, Keto Emociones, Keto Club, que les vamos a estar mandando las invitaciones. Y por supuesto, no se olviden de descargar su Keto App. En la Keto App, pues bueno, van a encontrar múltiples beneficios. Desde los pacientes que se tratan con nosotros, pues van a poder dar seguimiento a esos estudios de tanto de sus laboratorios, composición, etcétera, o llevar diario de alimentos también ahí, ¿verdad, Marchi? Y nuestras redes sociales, estamos también en Facebook, Centro de Atención Nutricional, y en YouTube, Fresenius, estamos como Más Tiempo Juntos, Fresenius Cavi México, para que nos busquen, y estamos ahí a sus órdenes, ¿verdad, Marchi? Sí, en nuestra página de YouTube pueden descargar muchas recetas. Hay infinidad de recetas. Yo creo que como unas 100 recetas, de 50 a 100 recetas, que la verdad es que no se imaginan lo que les va a apoyar para su plan de alimentación. Entonces, bueno, creo que ya es todo, Moni. Nos vemos en 15 días. Y pues más tiempo juntos. No, 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 que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.